Terminada la guerra, empezaron las depuraciones. Un sangrante número de profesores e intelectuales tuvieron que tomar el camino del exilio, en el mejor de los casos. Se habían apagado las voces y la ciudad universitaria era un inmenso solar físico e intelectual. Se interrumpió el desarrollo de la Edad de Plata y, lo que es más importante, la vida de muchos españoles, europeos, americanos y africanos que luchaban a ambos lados de la línea del frente. Por no quedar, no quedó ni el testimonio de un solo árbol que nos hablase de la Universidad Parque que se diseñó. Los 40.000 árboles de la Moncloa tuvieron que ser repoblados, como el propio país. El desolador paraje se pensó incluso conservar así por el nuevo régimen, para dejar testimonio de la heroica cruzada. El arquitecto y ministro de la Vivienda, José Luis Arrese, propuso también reconstruirlo para erigir allí un gran centro administrativo. Finalmente no se rechazó el legado y se pusieron los medios para una rápida y costosa reconstrucción. Físicamente, la ambiciosa y simbólica ciudad universitaria no podía quedarse en un frustrado proyecto. Al frente de la nueva junta constructora estaba Francisco Franco. En lo técnico permanecía Modesto López Otero, que compartiría dirección con Pedro Muguruza Otaño. Su única ilusión era reconstruirlo, hacerlo, trabajar, ¿eh? Y poner todo el ahínco posible, toda la vida, todo, porque aquello saliera, desde luego. Yo creo que no pensó nada más que eso. Que por supuesto eso tenía que salir adelante, tenía que hacerse, y tuvo una ayuda indiscutible de todos. Porque es impresionante ver cómo quedó. Yo la maqueta de la destrucción de la ciudad universitaria, es que a veces que no la he visto mucho, pero cada vez que la he visto digo, no es posible que esto se volviera a levantar. Y tener el ánimo de decir, no, esto tiene que hacerse. Y se hizo, claro, con tesón y con cariño, ¿eh? Yo creo que es la ilusión lo que mueve todo, la ilusión. Eso es lo que yo creo. Mi padre nunca quiso hablar nada de la época de la guerra y la época inmediatamente posterior. No recuerdo, y cada vez que intentábamos preguntarle algo, tanto yo como mis hermanos, nunca quiso hablar del tema. No puedo hablar sobre las razones, lo único que sé es el hecho. Indudablemente intervino en la restauración de ciertas obras, pero de manera muy diferente a como se hacía anteriormente. Incluso con la penuria económica de la posguerra, desde el año 40, se invirtieron grandes esfuerzos económicos para rehacer el proyecto. En 1941, para recaudar fondos, se rodó la película Trincheras de Paz, de factura belga. La Universidad Imperial de Salamanca, de Alcalá, de Santiago y de Valladolid se une con el feliz suceso para la ciencia española de reanudarse las obras de la ciudad universitaria. Mientras empezaba la reconstrucción, a la que se incorporaron como arquitectos Barroso, Garrigues y Ripollés, la universidad recuperó los antiguos caserones y palacetes repartidos por Madrid. Aunque el mayor interés estaba en reconstruir el clínico y medicina, tuvieron que esperar muchos años hasta poder volver a usarlos. En 1943, en el día 12 de octubre, con el simbolismo de la fiesta de la raza, se celebró un monumental desfile espiritual de la paz. Se organizó para que la comitiva triunfal de Franco entrase desde la Moncloa y llegase hasta la Plaza de Medicina, donde se celebraría una misa. Para este acto tenían que estar ya finalizadas la reconstrucción del mayor número de edificios terminados en la historia de la universitaria. Estos fueron las facultades de Filosofía, Químicas y Farmacia, las escuelas de Arquitectura y Agrónomos, la Central Térmica y los campos de deporte y las residencias y oficinas de la Junta. El Salón de Actos de Filosofía fue el escenario ese mismo día de la apertura solemne del curso, oficiada por el caudillo. En lo educativo, el plan cambió radicalmente. Ahora, la Ley de Ordenación Universitaria del 43 ajustaba las enseñanzas y tareas educativas a los puntos programáticos del movimiento nacional. De acuerdo a ellos, se prescribe la educación física y política de la juventud.
Además, se estableció mediante el SEU la sindicación única de los alumnos y también la obligación de residir en los colegios mayores para todos aquellos que no vivieran con sus familias. Otro punto fundamental tenía que ver con el fomento y el respeto de los valores del catolicismo, lo que se materializó con la construcción de una capilla en cada edificio y el proyecto de la monumentalista y nunca construida Iglesia de Santo Tomás de Aquino. El otro objetivo principal sería potenciar el originario espíritu panhispánico. Eran años también muy terribles. Había tanta hambre. Yo no sé ahora, me parece que peso más de 70, poco más de 70 kilos, pero yo pesaba 50 kilos después de la guerra, civil. Entonces, cualquier alimento que me echasen intelectual, pues era muy secundario porque se necesitaba el alimento natural, ¿no? Pero quiero decir que la época del franquismo, y tuve algún buen profesor, sobre todo en filología clásica, había profesores espléndidos, una nueva generación, Sadrados, Galeano, Gil, etc. Bueno, Gil era compañero mío desde mi edad. Pues eran filólogos que podían competir con cualquier profesor alemán, ¿no? Pero el ambiente de la universidad era otra cosa, era triste. El ambiente y la atmósfera que se respiraba era triste y era poco estimuladora de esos ideales de cultura. El programa educativo determinó el arquitectónico en gran medida. En el 56 se entraría a la universitaria desde el Ministerio del Aire, en Moncloa, a través del Arco del Triunfo, diseñado por López Otero y Pascual Bravo para mayor gloria de Franco, las ciencias, las artes y el espíritu patrio. En cuanto a lo panhispánico, se erigió en la misma avenida el Museo de América y el Palacio de la Hispanidad, diseñados por los arquitectos Moya y Feducci en 1942. En el mismo eje que daba salida hacia el noroeste, Arrese y Bringas proyectaron 5 años más tarde el Colegio Mayor José Antonio, que sería la sede del SEU, lo que vendría a significar la vinculación de política y estudiantes. Se reconstruyó la ciudad universitaria, se reconstruyó ya con un sentido historicista. Se reconstruyó además pensando que también todo el campus, con la repoblación forestal que se hizo, hay un artículo sobre ello de la época, era poniendo cipreses y tal, un poco como si fuese un cementerio, como si fuese un jardín que los caídos, que por Dios y por España y tal, todo aquello, lo que después culmina en el Arco de Triunfo, pues están como un nuevo fermento cultural de un nuevo orden. Sin embargo, el esfuerzo por dar cabida al creciente número de alumnos y especialidades determinó el crecimiento exponencial de los edificios docentes durante el régimen de Franco. Los primeros correspondían a la Escuela de Ingenieros Agrónomos, proyectada por Barroso en el 41, la de Ingenieros Navales en el mismo año por Fungairiño y Castañón de Mena, y la de Ingenieros de Montes por Vidagor y Villanueva. A partir del año 51, en lo económico, empieza el desarrollismo y en lo político, el aperturismo, y ambas condiciones se dejan sentir en el campus con mayor o menor fortuna. Por un lado, vuelve la arquitectura de calidad, y por otra, la ruptura casi completa con los estilos originarios y los ideales de universidad-parque. Así construyen con notable acierto arquitectos como Fisac, de la Sota, García de Paredes, de la Hoz, Fernández Alba, Cabrero, Molezún, Higueras, La Orga, López Zanón o Moreno Barberá. Hay primero este periodo terrible después de la guerra historicista, en el que se hacen edificios. Bueno, podrán ser como sean, pero por ejemplo, pues alguno como el de Moya, del Museo de América, si se le quitan ciertos aspectos decorativos, es un edificio fantástico, ¿no? Luego, efectivamente, entran ya en obras menores, pues otros arquitectos más modernos suelen, no se hacen, vamos, las obras más grandes, en cambio, no son hechas por arquitectos de renombre, por ejemplo, de derecho, que se hace en 6 meses o en menos de un año, porque había manifestaciones en la Gran Vía y estaban en San Bernardo y cortaban Gran Vía los de derecho. Pero vamos, yo diría que
que no es en absoluto la época peor. Claro, hay que pensar en la época también de la masificación de la universitaria. Hay que pensar que se estaban discutiendo en los principios de la universitaria si iban a haber 3.000, 5.000, hasta 15.000 estudiantes, ¿no? En algún momento en la universitaria, entre las dos universidades, pues ha habido más de 100.000 estudiantes. O sea, se produce la masificación tremenda y las, digamos, soluciones, como sea, ¿no?, para acabar con la masificación, ¿no? En la universitaria se construirían 33 colegios mayores, ocupando unos 500.000 metros cuadrados, alguno de ellos también pieza arquitectónica de renombre. Además, entrarían en el recinto instituciones ajenas a la universidad, como la Junta de la Energía Nuclear, dependiente del CSIC y construida asombrosamente en la Dehesa de la Villa. O el Instituto Nacional de Educación Física y el Consejo Superior de Deportes, sobre el solar de lo que iba a ser el gran estadio y el embalse deportivo. O lo que hoy es el Museo del Traje y antes fue el Museo Español de Arte Contemporáneo, de López de Asiaín y Díaz Domínguez. Y el sorprendente proyecto de Higueras y Miró para el Centro de Restauraciones Artísticas, actual Instituto del Patrimonio Histórico Español. A todo esto hay que añadir, por supuesto, el Palacete de la Moncloa, que ya existía desde el siglo XVII. La localización de la sede de la Presidencia del Gobierno en la ciudad universitaria ha supuesto una progresiva ocupación de terrenos y edificios, originariamente de uso docente, además de una sobreconstrucción del entorno del Palacio de la Moncloa. En lo político y social, el clima también era distinto. El mismo año en que se acababa el Arco del Triunfo, estallaba la revuelta estudiantil en la Universidad de Madrid. Iba a suponer la quiebra del control político pacífico a través del Sindicato Español Universitario y su obligada sustitución por el control policial de la universidad. A pesar de esto, perseveraría el clima contestatario contra la dictadura de los universitarios. Con el paso de los años, ese ambiente caló también en el profesorado. En el año 1965, los catedráticos Tierno Galván, García Calvo y López Aranguren fueron expulsados de las aulas por encabezar una manifestación estudiantil. La fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid significó, a finales de los 60, el fin del SEU. Expiraba también la dictadura en la universidad. Otra universidad paralela, sustentada en la red de colegios mayores, satisfacía el hambre de libertad. Eran lugares para seminarios, recitales, cineforums y ciclos de conferencias. Eran tiempos para las ya famosas carreras delante de los grises. El cierre de escuelas técnicas y facultades, las sanciones académicas y gubernativas, la presencia y actuación constante de las fuerzas policiales no consiguen frenar las manifestaciones, asambleas, huelgas y disturbios promovidos en el seno de la comunidad universitaria. Se sentían los ecos del 68. En las protestas estudiantiles latía la vida del país, que esa especie de mano triste había disecado, mano triste de planes de estudios, me refiero solo, en principio y como ejemplo, a la vida universitaria. Y claro, es que hay que combatir, hay que machacar esos intentos de pensar, ¿no?, por tu cuenta, y por eso no me extraña la represión que hubo y la violencia. Yo soy testigo de aquella represión y violencia en la Universidad de Barcelona, como digo, desde el año 67 hasta el 78 que me vengo a Madrid. Sobre el proyecto original de Ciudad Universitaria se cerraba definitivamente una etapa el 31 de diciembre de 1969. Se disolvía la ya legendaria Junta Constructora, cuyas atribuciones pasarían a la recientemente rebautizada Universidad Complutense de Madrid. Poco más de un año después, en 1971, esta universidad no sería ya la única inquilina de la ciudad universitaria. Ahora compartiría ubicación con la Politécnica de Madrid, que básicamente venía a reunir todas las escuelas técnicas bajo su administración. Se puede decir que esta fue la primera en la Moncloa
pues escuelas como la de agronomía estaban establecidas antes de 1927. Concretamente, existían ya en el siglo XVIII. La última en llegar a este campus es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su historia arranca en agosto de 1972. La UNED obtiene su primera ubicación en enero de 1973 en el antiguo Centro de Medios Audiovisuales, con entrada independiente compartida con la salida del Paraninfo. En ese mismo lugar se construyeron después otros edificios docentes, como la Facultad de Psicología, proyectada por José Ignacio Linazasoro. En el mismo campus norte, el resto de edificios de la UNED son remodelaciones del antiguo Centro de Medios Audiovisuales. Mientras, la más joven de las construcciones de la zona es la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. En la zona suroeste, en la Senda del Rey, se sitúan las Facultades de Humanidades de la UNED, ocupando el antiguo Colegio Mayor Chino, Xiaoxin, construido en 1969 por Juan de Haro. Más recientes, la Biblioteca Central y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son proyectadas también por Linazasoro para la UNED. Hoy, y desde el 28 de noviembre de 1990, existe un organismo, el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, que retoma en cierta medida las atribuciones de la Junta Constructora para unificar esfuerzos y devolver el rigor a las actuaciones sobre la universitaria. Estará compuesto por las tres universidades y, desde el año 91, también por el Ayuntamiento de Madrid. Con estas intervenciones, y después de haber superado las estrecheces del boom demográfico de los 90, la ciudad universitaria continúa con plena vitalidad y con la intención de que sus 79 años de vida no sean un punto de hacer repaso, sino de impulso. Así se plantean la construcción de nuevos edificios y la mejora de la accesibilidad y de la comunicación interna. Algunos proyectos quedaron relegados y en el olvido, como el imperdonable caso del edificio del Paraninfo, que contó hasta con 5 diseños de López Otero, pero que nunca tuvo financiación, pues no era estrictamente necesario, al no tener finalidad docente. Otros fueron relegados, pero acometidos con 7 décadas de retraso. Es el caso del Jardín Botánico Alfonso XIII, que junto con la escultura realizada por Fructuoso Orduna en 1928 y fundida definitivamente en 1988, son quizá exiguo homenaje al que impulsara el sueño de la ciudad universitaria. Además, el desarrollo, como el organismo vivo que es la ciudad universitaria, ha causado algunas heridas en su vitalidad. Es el caso de la invasión del tráfico rodado, para el que nunca fue pensado el diseño de este campus. En cualquier caso, como todos los organismos vivos, se puede decir que ha vivido, con todas las etapas cronológicas y anímicas que eso conlleva. En 2006, en la ciudad universitaria, hay catalogados más de 100 de edificios y 85 jardines históricos. 3 universidades conviven en más de 4 millones de metros cuadrados. En ella se forman actualmente decenas de miles de personas y profesionales, que es, en definitiva, la historia fundamental de la que debe enorgullecerse una ciudad universitaria.